Tras el triangular en el día de hoy entre el Paracuello, el Deportivo Guadalajara y Getafe B, estamos con el estamos con Gonzalo Nega, lo primero, míster, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿qué valoración haces de este primer vuelo buenaniego? Bueno, al final llevamos muy poquito, solo ocho sesiones, pero bueno, para llevar ocho sesiones creo que, que el equipo ha dado una buena imagen y lo que hablamos, el tratar de tener dos jugadores por puestos competitivos y se ha visto tanto en la primera como en la segunda parte, que el equipo no baja y nada, contento con las sensaciones, pero bueno, solo está empezando y hay que seguir. ¿Más contento en, la segunda, en el segundo partido que en el primero o ahora mismo no miras eso? No, igual, al final lo importante es que más o menos lo que estamos trabajando pues se vaya haciendo y yo creo que el equipo está ordenado en todo momento, que es importante, y luego al final la calidad de los jugadores hace la diferencia y creo que hay bastante calidad en el equipo y tenemos buen equipo. Es anecdótico, pero el Deportivo ha ganado este triangular con cuatro de seis puntos. Imagino que también de cara a la moral de los jugadores esto empieza a ayudar para ser una, una piña, creo que pretende ser el equipo. Sí, al final dos porterías a cero, aunque sean en 45 minutos no recibir goles y estar serio, sobre todo la imagen que es importante de que venga el aficionado y vea que se están haciendo las cosas bien desde el principio. Creo que es muy importante y creo que el, el aficionado se va con esa sensación de decir el Guadalajara está haciendo las cosas bien y se pueden conseguir buenas cosas y se empieza como un poquito a encender la mecha esa para ilusionar a la gente. Hablar del aficionado han venido aquí en torno a 150 personas a Fuente la Niña, también lo han seguido por Cdg Play. El club facilita cualquier cualquier tipo de, de cosas para que el aficionado sienta al equipo de cerca. Sí, lo que hablamos, creo que, que el esfuerzo que, que está haciendo el club es increíble y creo que tiene que abonarse mucha más gente y haber mucho más aficionados porque lo dije y lo vuelvo a recalcar creo que es el mayor esfuerzo que se está haciendo en la historia del Guadalajara ni cuando estuvo en Segunda División no se puede comparar el esfuerzo que se ha hecho en estos dos últimos años dos últimos años y medio por el Guadalajara y creo que necesitamos a la ciudad como dije y espero que, que se abonen muchos más y con esta imagen que hemos dado que les ayudemos un poquito a que a que vengan mucho más aficionados y si tengamos más socios Próximo partido contra un primera Ref, un equipo dos categorías superior que, que el deportivo. También otro partido importante, pues para seguir eh, cogiendo esa esa máquina que engrasar. Sí, al final lo que tú dices, pues medirnos un equipo que, que es mejor que nosotros y ver cómo respondemos en ese entorno y vamos a ver qué pasa. Eh, Gonzalo, luego también eh, ya lleva el equipo eh, semana y media, dos semanas con, con la pretemporada. Eh, ¿Estás está siguiendo la pauta de entrenamientos que, que quieres? ¿Cómo, ¿Cómo ves al equipo? Sí, totalmente. Es lo que hablamos. Creo que tenemos unas facilidades muy grandes y nos permite llevar la, lo que tenemos ordenado como al día y estamos muy contentos porque podemos entrenar muy bien y el día a día es muy bueno y estamos cumpliendo todo lo que esperábamos que pasara. Se está cumpliendo de momento, aunque solo son evidentemente semana y media. Y ya la última la última incorporación ha sido Chupi qué valoración haces de él Sí bueno a Chupi creo que todo el mundo lo conoce es un, un grandísimo jugador y tiene una gran competencia también y al final creo que tenemos en banda cuatro jugadores muy buenos y tienen que pelearse entre ellos y los que mejores estén pues aprovechar sus momentos Gracias a seguir Vale muchísimas gracias a vosotros